Muy buenas chicos, antes de iniciar este video, yo soy amigo Vir y el día de hoy quiero decirles que feliz inicio de año, feliz último día o últimos días de diciembre, que la hayan pasado bonito en Navidad y que pues empiecen una etapa nueva en este año, que se pongan metas, la pasen bonito, le echen muchas ganas y que vengan muchas cosas mejores para este nuevo año 2022. Se vienen muchos juegos, cosas interesantes, se viene Yaemiko. Chicos, por fin tenemos confirmación de Yaemiko. Se viene Yaemiko. Y chicos, tenemos el evento de Fortuna a las puertas, evento de conexión acumulada. ¿Cómo va a funcionar este evento? Bueno, el día de hoy, pues obviamente voy a mostrarles la confirmación oficial en el foro de MiJoYo y obviamente también lo hicieron en Twitter, para aquellos que lo quieran buscar en Twitter, ya de estar siendo trending topic para, obviamente, porque es un personaje que se ha pedido muchísimo en el juego y que hasta la 2.5 probablemente nos vaya a venir. Pero el día de hoy vamos a proporcionar nada más esa información y vamos a hablar sobre el evento Fortuna a las puertas, la cual va a venir desde ahorita, lo que es enero, es 1.4, y al casi final o la siguiente parte de lo que es febrero, y van a venir bastantes cosas. Si bien nos hizo falta en noviembre lo que es una festejación o un festejo del aniversario de Genshin Impact, al parecer a MiJoYo no le interesa y se lo ha pasado por los huevitos, pero ahora ellos quieren, o parece ser que festejan, o esta va a ser la tendencia en los próximos años que sigue este juego. En lo que es enero, febrero, van a estar dando pues lo que debieron haber dado en el aniversario o algo similar. Así que vamos a ver de qué se trata. Primero que nada, chicos, voy a hablarles de Yaemiko. Pues obviamente ya nos las han presentado. Aquí, como podemos ver, estoy en el foro. Ya nos presentan a lo que es la hermosa Yaemiko. Nos dan un pequeño vistazo del personaje. Aunque ya lo conocemos dentro del juego, ya sabemos cómo va a ser. Pues bueno, nos presentan aquí en el foro pues cómo es. Nos hablan un poquito de ella. Nos dicen que Yaemiko, la Kitsune Taimada, es una suma sacerdotisa. Va a ser de tipo electro, algo importante, electro. Y va a ser con la constelación, me imagino, Divina Vulpes, ¿vale? Aquí nos muestran una tarjeta de ella, la tarjeta oficial, donde viene toda, por así decirlo, parte de su información. Todavía no nos dan su información completa, no sabemos si va a ser catalizador, aunque ya sabemos qué, pero bueno, por ahí no se van. Aquí nos habla un poquito más de ella, realmente no nos dan información relevante. Y pues bueno, ya sabemos que cuando presentan los personajes de esta manera, pues prácticamente ya nos están diciendo que el personaje va a venir en la siguiente versión. Así que chicos, aquí tenemos lo que es Yaemiko. Aquellos que vayan a ahorrar, de antemano quiero decirles que no es necesario como tal, a menos que quieran sacar constelaciones de ella. Esto pueden investigarlo en otras páginas como Impact. Pero no digan nada, MiJoYo, porque luego se enoja. Ahí pueden checar si vale la pena sacarle una o dos constelaciones y vale la pena ahorrar. Yo considero que si realmente quieren al personaje, actualmente va a pasar en la 2.4 el banner de Shenhe, va a pasar el banner de Zhongli, que son dos banners que probablemente no debería perderse. En el caso de Shenhe, si va por si tiene a Yaka, pues su mejor compañera hasta el día de hoy, al parecer. Y en el caso de Zhongli, pues básicamente porque baja resistencia de todos los tipos y es la única razón por la que vale la pena, además de su gran escudo que pues te ayuda a proteger y obviamente también hace daño, además de ser y tener el bonus o plus de que es el arconte, así como lo es Venti, así como lo es Raiden. Así que, ¿qué es lo que debería hacer para conseguir a Yaemiko? Primero que nada, si no te interesa ninguno de los otros personajes porque ya los tienes, o porque por ejemplo ya tienes a Zhongli, pues equipéate a Shenhe, pásate a Xiao por las pelotas y también manda al traste a la pobre Cococabra y vete directamente por nuestra amiga ya. Si por el contrario te hace falta unos personajes y no sabes qué elegir, yo, mi forma de pensar, esto que quede claro, no quiere decir que sea la única solución, pero sí que puede ser razonable. Ir por el único que en este caso vale la pena, maximizando tus oportunidades, sería Zhongli, guardándote las protogemas de esta primera parte, gastando solamente las necesarias, sacando a Zhongli y posteriormente guardando todos los deseos para que en el transcurso de del inicio de la 2.5 tengas el tiempo suficiente para conseguir las protogemas para sacar por lo menos una vez a la señorita Yaemiko. Así que chicos, esta es la información de Yaemiko. Próximamente traemos más cuando obviamente ya traigan más información oficial. Pero bueno, vámonos a la parte importante que nos interesa de este video. Antes de continuar con esta parte, chicos, no se les olvide comentar, suscribir y compartir. Ya saben que eso apoya al canal y nos ayuda a crecer más. El día de ayer se sortearon $50 para una persona. Felicidades a Norman Cannon desde aquí, amiguito. Felicidades por haberte ganado esos $50 que los cambiamos en protogemas y espero que eso te ayude a mejorar tu cuenta. Y si no, pues ya sabes, como siempre, ahí estamos en la noche transmitiendo de 10 de la noche, 10, 11 de la noche.
todos los días, exceptuando los domingos. Bueno, en este caso, vamos a probablemente en estos días voy a estar subiendo videos. Por lo menos casi todos los días subo videos. Si se puede, si no se puede, pues no pasa nada. Pero suscríbanse, comenten, compartan. Y ahora sí, vámonos a la información de lo que nos interesa. Si bien es bastante información, hay que tomarla con pinzas, ¿vale? Tenemos lo que es los nuevos eventos y licencia fugaz. Esta es la presentación oficial de la 2.4, ¿vale? Tenemos aquí lo que es la parte del evento de conexión acumulada, que es Fortuna de las Puertas. Esto va a ser... nos van a regalar aproximadamente 10 deseos, con lo cual está bastante bien. Algo que se esperaba para, como ya dijimos, lo que es celebrar el aniversario de Genshin Impact. No se celebró, pero al parecer Genshin, pues no sé, prefieren festejarlo ahora en el año chino. Y pues bueno, nos dan el evento acumulado. Ya saben, son 10 tiros, lo cual van a venir después del 25 de enero, con lo cual probablemente vengan después de lo que es el banner de Shenhe y Xiao, con lo cual... pues más bonificación para que usted pueda conseguir de manera más sencilla al señorito Zhongli o al cabeza de dragón, como le decimos aquí, dragón fachero, daño dragón chistoso, como le quieran llamar en el canal, ¿vale? El evento como tal, no le voy a meterme tanto rollo. Los requisitos para poder participar va a ser haber alcanzado nivel 5 de aventura, o sea, algo súper sencillo, realmente iniciar el juego, entrar hablar con los Favonius, pasar el primer boss, que en este caso es... Stone Terror, la primera vez cuando hacemos volando el inicio del juego prácticamente, y podrán conseguir pues esas protogemas, digo, esos deseos. Como segundo, bueno, aquí nos muestran los próximos campeones que van a venir, el evento principal, algo importante para participar, conseguir el evento de vestuario, hay que obtener, para obtener un personaje, y además de obtener un personaje del IV, pues bueno, ya hablaremos un poquito más de este evento, yo simplemente se los muestro aquí, esta información está en el foro, ya les voy a hacer más detallada la información para este evento, puesto que siempre dejo que saquen toda la información completa, no me gusta dárselas así por parte, pero por lo pronto se los voy mostrando aquí, ¿vale? Bien, aquí está, esto va a comenzar el día, no dice el día, va, aquí está, va a comenzar el día 25 de enero, del 25 de enero al 12 de febrero, o sea, para finalizar casi lo que es la segunda parte de Genshin Impact, ¿vale? Del mes de enero, o sea que prácticamente el inicio de enero lo vamos a tener vacío, se puede decir. A partir, esto es la otra parte que quería yo decirles, esto va a ser en febrero, a partir del día 9, el día 10, el día 11, 12, 13, nos van a regalar 3 deseos más y 2 lunitas, además de, como siempre lo digo, lo importante, los libros de mejora, mora, materiales de mejora y demás cosas interesantes, ¿vale? Esto hasta el 13 de febrero, esto va a empezar del día 9, es decir, terminando los 7 deseos anteriores que mencioné, van a continuar con esto. Haber alcanzado el rango de aventura nivel 2 o superior, esto aproximadamente creo que... Ah, de hecho, desde el inicio, no va a haber tanto desde el inicio del juego prácticamente, ¿no? Bien, nos muestran el banner de Shenhe, que esto también vamos a hablar un poquito más en un banner aparte, ya saben que yo hablo en un video aparte de estos personajes. En el caso de Xiao, pues no voy a hablar mucho de Xiao, pero bueno, ahí estamos. Aquí está, por ejemplo, en el caso del nuevo personaje, recomiendo, si bien en este caso Yunjin la vamos a poder sacar en la segunda parte de lo que es el 25 de enero, prácticamente la segunda parte después del banner de Shenhe, o eso parece, olvídalo, antes la vamos a poder sacar antes por Gachapon, pues entonces si logran sacarla por Gachapon, pues no la saquen en el evento de este de aquí que aparecía de Ningguang, pues no vale la pena porque al parecer esto va a ser del 25 de enero, lo cual quiere decir que a Shenhe la vamos a poder obtener mucho después de haber tirado los gachapón. Ya decía yo que era muy raro que pusieran este evento al principio del juego, con lo cual, pues bueno, si te sale Shenhe, pues ya tendrás oportunidad de tirar por Ningguang, con lo cual me parece interesante, puesto que puedes ir por la skin gratis, ¿vale? Y otro la skin con gratis si es que no tienes el personaje. Y si no, puedes escoger otro personaje que realmente te interese. Y por último, si no logras conseguir a Yunjin en el banner porque quieres ahorrarte las protos, pues bueno, aquí lo puedes sacar seguro sin gastarte ninguna proto ni ningún deseo, ¿vale? Tenemos que son los mismos personajes para Xiao. En el caso, también nos han adelantado lo que es el gachapón de la Soledad de la Nobleza, el gachapón de Zhongli. Si bien no es un banner que me motive muchísimo, precisamente porque aquí tengo a la señorita... ¿cómo se llama? Yanfei, que sería la única que me interesa, los otros dos personajes las tengo 5 estrellas, pues bueno, Shinkyu, recuerden que es un buen personaje y es uno de los 3 que recomiendo para iniciar el juego de manera fuerte. De hecho, en mi segunda cuenta, que está en España, España, Europa, es uno de los 3 pilares de mi cuenta, que lo cual ayuda a mejorar muchísimo la cuenta y más con sus constelaciones al máximo. Es súper, súper necesario conseguir ese personaje si realmente quieres hacer reacciones con fuego, pues es uno de los únicos, llamémoslo así, por no decir que es el único mejor
elemento de agua, ¿sí? Con lo cual, pues bueno, ahí tenemos esa opción. En el caso de la otra personaje, que sería Beidou, pues bueno, está también interesante. Se pueden hacer muchos combos con Beidou, pero no es tan usada como se cree. Si bien en el nuevo... el nuevo abismo se está usando bastante, lo he notado bastante, y bien, aporta mucho daño electro en su constelación 6. Al parecer, pues no pega como tal de manera natural ataques eléctricos, salvo con su ultimate y cuando hace su ataque de la pasiva, con lo cual, pues bueno, es más un soporte que un DPS como tal. Si bien se puede llevar DPS, aplica un poquito más físico en ese sentido. Así que, pues bueno, chicos, ahí tenemos la opción del banner. Si tú quieres ir por la Coco Cabra, se aplican los mismos personajes. En este caso es Ganju, son los mismitos. Igual Ganju ya había hablado un poquito de ella en otro video anterior. Tenemos el gachapón de armas, que esto también lo voy a hablar en otra parte, por eso no me quiero adelantar. Y pasemos al gachapón. Bueno, aquí tenemos el de Zhongli y acá está el banner que va a acompañar a Shenhe y a Xiao, ¿vale? Las dos armas de Xiao, la arma de Shenhe. Si bien el banner me parece a simple vista bastante decente, trae arco Favonius, espada de Favonius, libro, ¿cómo se llama? No me acuerdo el que usan, el libro de daño crítico, que me parece muy bueno, la lanza lítica, creo que es la que está atrás, no recuerdo cuál, y la flauta no me parece tan interesante, la lanza creo que es la que está atrás, no sé si será la lítica, a ver, pero me equivoco, sí, aquí dice lítica, pues bueno, no es que sea tan bestia, ¿vale? Realmente el que vale la pena aquí, quizás por Goro, sería la espada de Favonius. Digo, el arco de Favonius, el catalizador de daño crítico, que no me acuerdo cómo se llama, y la espada de Favonius, que serían las más interesantes. La flauta y la otra, pues bueno, no son tan usadas, no es que sean malos. Y en el caso del segundo gachapón de armas, cuando venga Zhongli, si les interesa alguno, el arco de Amos es uno de los mejores arcos para personajes de daño cargado, si no mal recuerdo, y daño pasivo. Así que chicos, pues bueno, ahí está. Y la lanza, obviamente, de Zhongli, que en este caso, si bien no es tan bestia como la Homa, pues bueno, también es un arma interesante. Viene el arco de sacrificio, que es bastante bueno, que interese en sacarlo. Si les interesa para personajes como, por ejemplo, Diona, como por ejemplo, Ganju también, soporte, etcétera, ¿vale? Tenemos también ahí en ese banner lo que es el catalizador de Favonius, que también está bastante bien para generar partículas. Tenemos la lanza del dragón, la espada lítica y la espada de Favonius. Al parecer van a estar viniendo toda la serie de Favonius esta 2.4. Así que aquí algunos y dos armas de sacrificio, y lo demás va a ser puras armas líticas, o sea, armas que sirven con Li Yue. Así que chicos, pues bueno, esto es lo que nos ha traído hasta ahorita el banner. Van a venir también las skins, no voy a hablar mucho de esto porque ya hablé un poquito de ello. Obviamente van a venir nada más la fecha que nos interesa. Va a estar desde el lanzamiento de la 2.4 hasta el 14 de febrero, o sea, va a estar prácticamente un mes, más de un mes. Vamos a tener la misión de Arconte, misión de Arconte intermedio. Vamos a tener las misiones legendarias de Shenhe y perdón, Shenhe. Vamos a tener las misiones de Yunjin y la misión de citas con Ningguang, bastante interesantes, por cierto. Obviamente hay que tener nivel 28 para poder llevarlas a cabo. Recuerden que si no las hacen no pasa nada, las pueden hacer después. Vamos a tener eventos de estudio de pociones, que estos son nuevos eventos. Estos no me voy a meter a hablarlos como tal porque me interesa más hablarlos específicamente cuando den toda la información con evidencia y con gameplay, etcétera, ¿vale? El evento Cazadores y Rebeldes, esto ya lo hemos jugado antes, lo hemos tenido en una versión anterior a Inazuma, creo, si no me parece. Y pues básicamente es el de las escondidas. Uno cuenta y los otros se esconden y tú los vas encontrando, ¿vale? Ya vamos a hablar más de este evento. Tenemos el evento Vuelta al Mundo en 7 días. Esto es prácticamente que vamos a ir cazando a este muñequito por todo Teyvat, o al menos toda la parte de Teyvat que conocemos, entre las tres ciudades. Y pues bueno, ya hablaremos más de él. Tenemos también lo que es los paquetes que siempre nos vienen dando, como tal, para libros, para minerales, para mejoras. El pase de batalla, que no va a cambiar nunca, al parecer siempre va a ser el mismo. No les interesa cambiar las armas. Y al parecer eso sería todo lo que tenemos que ver en esta 2.4 de manera resumida. Así que chicos, espero les haya interesado, les haya servido esta información. Y ya tenemos allá, ya tenemos allá, ya tenemos allá. Ya tenemos allá, chicos, hay que festejar, ya se viene ya y nos vemos hasta la próxima. No sé si antes decirles, chicos, saben, eso precisa, se echen muchas ganas, denle mucho like y que tengan buen inicio de año. Nos vemos hasta la próxima. Bye.